No, no No hay está. ningún Ahí está. aviso. Listo, arrancamos. Ay, no sé, me Bueno. aparece algo en la pantalla. Bienvenidos. Bienvenidos a la Universidad de Tierra del Fuego. Bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Deporte, Mujer y Discapacidad. En esta ocasión vamos a dar como un espíritu crítico, tal vez desde la perspectiva de la discapacidad, y un poco a la poca visibilización que se le da al deporte femenino, y un poco la universidad va a dar un granito de arena en este sentido. Y para esta ocasión invitamos a seis personas, a seis deportistas. Y que nos van a ayudar a entender un poco más esta perspectiva, ver el deporte desde la perspectiva de la discapacidad. En principio, bueno, agradecer a la Secretaría de a la Dirección de Bienestar Universitario, a la Secretaría de Extensión de nuestra universidad, también a todos los que difundieron tanto los flyers como los videos, también la televisión, la radio, en fin, todos los que nos ayudaron a difundir este evento. Bueno, me presento, yo soy Juan José Ferreira, me dicen Juanjo, yo soy agente universitario en la Dirección de Bienestar Universitario, en la División de Salud y Prestaciones Universitarias. Bueno, vamos a pasar a presentar a nuestras invitadas por la Universidad de Tierra del Fuego. En primera instancia vamos a presentar a Flavia Candiyú. Ella es profesora nacional de educación física, es de Mendoza. Ella es especialista en educación sexual integral, también lo que es la ley Camille, Micaela, en la formación también de lo que es género y deporte, y se está especializando en eso. ¿Cómo andás, Flavia? Tardes, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también vamos a presentar a Victoria Cuozzo, o Victoria Cuozzo sería en realidad, no sé, bueno, ella nos va a decir. Ella es profesora nacional de educación física. También ella trabaja ahora en el municipio de Chacabuco, impulsó también lo que es un espacio de paradeporte en el municipio de Chacabuco. También ha participado en el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad de Ushuaia, impulsando también lo que fue el PREDEP, la preparación deportiva, que aún sigue vigente, para personas con discapacidad, la primera en la ciudad. También fue entrenadora de atletas nacionales, ¿sí? En la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. En fin, vamos a presentarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Hola Juanjo, hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contenta Bueno, de verlos. buenísimo. Buenísimo. Bueno, también vamos a presentar a Ana Cristina Wagner. Ella es de acá de Ushuaia. Ha pasado por nuestra universidad, es estudiante de la Universidad de Tierra del Fuego, la carrera de Sociología. Ella también pertenece a la Comisión de Discapacidad de la CTA de Ushuaia. También ha participado en los encuentros de mujeres y discapacidad. Ella es madre también. Y bueno, ella es jugadora de golbol, que el golbol es un deporte específico para personas con discapacidad visual. Hace 3 años que está funcionando acá en Ushuaia, el equipo Los Albatros. ¿Cómo andás, Ana? Hola Juanjo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá acompañándolas. Buenísimo, buenísimo. No, gracias a vos. Bueno, vamos a presentar también a Dana Miñola. Ella es una atleta de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. También está terminando su carrera de abogacía. Así que bueno, vamos a presentarla a ella. ¿Cómo estás, Dana? Hola, gracias por la invitación. Hola. No, gracias a vos. Bueno, también tenemos a Milagro Mostafá. Ella también es de la FADEPAC. Ella es atleta. También ha participado en eventos internacionales como Perú, Brasil, en fin, también en eventos nacionales.
Ella ahora está estudiando, me dijo, entrenamiento deportivo y funcional. Así que, ¿cómo estás, Milagros? ¿Está Milagros? ¿No se escucha, Milagros? Creo que no se escucha. A ver. Hola, gracias por la invitación. Hola, Milagro. Bueno, un gusto. Un gusto. También está con nosotros Mariana Araya. Ella es practicante de básquet sobre silla de ruedas en Chacabuco, trabaja en el municipio de Chacabuco, está también terminando su profesorado de educación primaria. Así que, bueno, vamos a saludar a Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Creo que todos están bien. Bueno, estamos, creo que presenté a todas, no me olvidé ninguna, ¿no? Por las dudas, porque... No, estamos todas. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, la idea es, de este conversatorio es como ir tirando, digamos, disparadores para que vayamos hablando. Y lo primero es que quiero que le expliquen, digamos, a los que están viendo este video, es qué es el deporte adaptado y específico para personas con discapacidad. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de deporte adaptado y específico? No sé quién empieza, quién quiere contestar. Bueno, Ana Cristina acá, tomando la posta. Yo soy Ana Cristina, tengo una discapacidad visual, ceguera legal, estoy casi ciega. Juego al golbol, que es un deporte específico para personas con discapacidad visual y baja visión. Creo que acá después le preguntaremos a las profes que la diferencia es que los adaptados son los deportes que ya están y no son específicamente para, como en mi ejemplo, el golbol para personas ciegas. Claro, exacto. Sí, exacto. La diferencia radica exactamente en eso que dice Cristina, que en el deporte adaptado, como la palabra lo dice, hay adaptaciones en cuanto a las reglas, por ahí el material específico, por ejemplo, en el caso de Mariana, practica un deporte que es un deporte convencional, con adaptaciones en sus reglas y por ahí también en los elementos. En cambio el voleibol sí es un deporte que se crea para las personas con discapacidad visual. Esa es la diferencia entre uno y otro. Como el nombre lo dice, deporte adaptado. Se adaptan las reglas de deportes que ya están para las personas con discapacidad para que lo puedan realizar, llevar a cabo. Bien. Bien, ahora vamos un poco más profundo. Y la pregunta es para todas. O sea, ¿cuándo creen? También puede ser opiniones personales, no hay problema. La idea es que puedan conversar entre todas, también un poco hablar de este tema. ¿Y cuándo creen que empieza? Sí, seguramente debe haber empezado en algún momento en la historia el deporte femenino, ¿no? Entonces les quería preguntar a ustedes, ¿cuándo creen que empieza o empieza a visibilizarse o empieza a verse el deporte femenino? Y sobre todo en este caso el deporte femenino y adaptado, ¿no? Empezó en el 1896, que ahí es donde varias mujeres como que se unen para que aprueben que mujeres pueden empezar con el deporte, y justo estaban unos Juegos Olímpicos que ellas, bueno, querían participar, y como que la gente les ponía trabas para que no pueden, hasta que trataron de reabrir y que empiecen a hacer deporte muchas más mujeres. En realidad, cuando es la Segunda Guerra, que las mujeres como que empiezan a hacer las actividades que hacían los hombres en todos los aspectos, se empieza a integrar a lo deportivo también. Y como dice Mili, después, como consecuencia de la guerra, como que los derechos tomados ya no se pueden volver atrás. Entonces, tomamos la aposta, por así decirlo.
Claro, y como hablábamos con Flavia en algún momento, en realidad también hubo mujeres que se vistieron o se disfrazaron de hombres para poder competir. No nos acordamos, yo le pregunté a uno de los profes y tampoco se acordaba. Hubo una mujer que corrió una maratón, si no me equivoco. Sí, fue una maratón. Una maratón vestida de hombre. Y cuando la descubrieron fue todo un lío, porque en realidad ella la había ido bien. Sí, además convengamos que si vamos a la parte histórica, hay una diferencia muy grande entre cuando la mujer comienza a tener prácticas deportivas y cuando se empieza a visibilizar, ¿sí? Yo hace un par de años me sorprendí muchísimo cuando me enteré que en simultáneo a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia existían los Juegos de Erea, que eran juegos paralelos porque las mujeres no podían entrar ni siquiera como espectadoras a ver los juegos, salvo en algunos casos dicen que era salvo que sean solteras, en otros casos dicen que directamente no entraban porque por ahí los hombres hasta competían desnudos, se consideraba que la presencia de la mujer era antiestética, o sea, un montón de trabas que de hecho durante muchos años con la creación de los Juegos Olímpicos sería como el presidente, no voy a decir el nombre porque no me sale, el varón francés famoso, se opuso hasta el día de su muerte a que las mujeres puedan participar de los Juegos Olímpicos. Entonces, acá estamos hablando de la segregación de dos minorías, por un lado la persona con discapacidad y por otro lado la mujer, que sumamos esas dos cuestiones, y es mucho más, digamos, compleja la práctica. Como dicen las chicas, sí, empezó el caso de esta maratón tan famosa, tuvo muchísimas fotos y demás, pero en realidad, ¿cuándo empieza la mujer a practicar deporte? Cuando el hombre deja el espacio, ¿sí? Cuando el hombre va a la guerra, como dicen las chicas, y la persona con discapacidad lo mismo. El hombre va a la guerra, deja su trabajo en la fábrica, ingresa la mujer a su trabajo y hace las mismas actividades. Entonces, empieza a hacer práctica deportiva, como bien decían las chicas. Cuando el hombre vuelve de la guerra, amputado, con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades, ¿cómo hacemos que este hombre fuerte, hábil, que se fue a la guerra, vuelve con una discapacidad? ¿Qué hacemos? Creamos los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Ante una necesidad. Que sea funcional también, porque no nos olvidemos que a partir de la guerra hubo un cambio de paradigma también en cuanto a la constitución humana, como si. Entonces, siempre se trató de explotar al máximo al ser humano, y antes de la guerra el discapacitado no existía, era un castigo. Entonces, cuando se terminó la guerra y que tuvieron que volver, no quedó otra que integrarlos a la sociedad y hacerlos funcionar a la sociedad. Claro, que de hecho al principio fue como una rehabilitación, y ya con la rehabilitación no alcanzaba, porque se crea desde ahí. Luego de eso, ¿qué hacemos? ¿Lo rehabilitamos y...? Y es más o menos con lo que pasó. Fue cambiando el paradigma de lo que era la discapacidad, justamente con eso, de primero, bueno, lo ignoró por completo, después trató de rehabilitarlo, y después, bueno, terminó siendo como un inclusor social, pero básicamente porque no le quedó otra. En sociedades como Alemania o Inglaterra, que hubo mucha cantidad de gente que quedó con discapacidad, la mayoría, se quedaba sin población, básicamente. Claro. Me parece que a diferencia escuchando lo que dicen ustedes a través de la historia, las mujeres como que siempre le costó más conseguir un lugar, ¿no? Ustedes saben perfectamente que ni siquiera teníamos derecho al voto porque no se nos consideraba apta. Entonces, a la mujer le costó siempre salir adelante. Hoy en día por ahí tenemos más opciones, ¿no? Pero nos sigue siendo difícil
la cabida en la sociedad, porque siempre está ese ámbito machista o patriarcal que queda hasta en el seno familiar, son costumbres, ¿no? A la mujer siempre le cuesta mucho más llegar o al deporte o al trabajo o a estudiar, porque siempre estamos en ese paradigma paradigma que todavía no se rompe, que es que tenemos que ser las madres las que cocinan, las que llevan la casa adelante, la que si van a trabajar nunca ganan lo mismo que gana un hombre, la que, bueno, el otro día hablando de política, sí, el derecho de la mujer a la política, ¿y dónde está la mujer con discapacidad en la política? Hay muchos lugares que no hemos llegado, entonces está bueno seguir luchando por nuestras cosas, por nuestros derechos, y tratar de preservarlos, ¿no? Sin exagerar también, ¿eh? Hablamos de un feminismo bien ganado, no ir al otro extremo también. Esto es lo que saco en conclusión de todo lo que vienen hablando desde sus inicios del deporte, como después de la Segunda Guerra Mundial, hasta estos días, es que la lucha sigue y es constante. Lo que pasa también es que vos, si vos te pones a fijar, a mirar de una perspectiva, como mujer con discapacidad, juntamos los dos requisitos que la sociedad ve como fragilidad, porque si la mujer siempre se vio más frágil que el hombre en todo aspecto, y la persona con discapacidad siempre se vio como la persona a la que se tenía que contener, que se la tenía que acompañar, que no podía hacerse cargo por sí solo de él. Entonces, ser una mujer con discapacidad nos va a costar el triple que a cualquiera, en un montón de cosas, porque la gente no puede ver que nosotros sí podemos, no sé, formar una familia o hacer deporte, porque a nosotros nos tienen que cuidar, nosotros no podemos cuidar. Ese es el problema, que tenemos como mujeres. Es como, sí, coincido, es como que tenemos, como decía Dana, juntamos los dos puntos de débiles, porque así se ven, la mujer es débil, la mujer no puede, y menos en una silla de rueda, pobrecita, no va a poder, y sí, se puede, y mucho más de lo que por ahí la sociedad imagina. Y creo que ahí, yo lo he hablado con Marian, me parece, esto de la sociedad, a la persona con discapacidad la ve así. Pero también la persona con discapacidad, que lo puede comunicar y que lo puede transmitir, tiene que hacerle ver a la otra parte de la sociedad de que tener una discapacidad no te prohíbe o no te inhibe, o hay un montón de cosas que uno puede hacer. Y tiene la responsabilidad, esa persona con discapacidad, de hacerle saber al otro qué es lo que puede, para salir de ese tabú, desde el cuidado, de la fragilidad, del no puedo. Yo siempre pongo el ejemplo de, vos ves una persona ciega en el semáforo y la agarras de la mano y la cruzás. Y por ahí la persona ciega te saca la mano así, de manera media brusca, y vos decís, ay, ¿qué hice mal? Al final no tendré que haber ayudado. En este caso, a mí me ha pasado. Y bueno, tanto la persona que no tiene discapacidad tiene que aprender a que, por ejemplo, el ciego, el disminuido visual, ellos con el hombro pueden trasladarse. La silla de ruedas, que las sillas de ruedas no son percheros. Primero, el principal, pedir permiso. Ayudar. Siempre hay que pedir permiso para tocar todo el cuerpo del otro. Bien, a mí me pasa, te cuento la experiencia, que yo me paro en la esquina, viene algún caballero y me agarra de la cintura del hombro y me cruza la calle. Yo no lo conozco, señor, ¿por qué me toca? A mí me queda esa sensación en el cuerpo desagradable de una persona que no conozco. Claro. Entonces, hay que pedir permiso y decir, ¿necesita ayuda? Porque por ahí esa calle yo la cruzo 20.000 veces y la sé de memoria y escucho los autos y sé cuándo cruzar. Entonces, por ahí hay que enseñarle a las personas que somos independientes, que no somos los pobrecitos, que tenemos derecho a decir, no, señor, disculpe. Primero pídame permiso y pregúnteme si necesito ayuda. Sí, de los dos lados. A María le pasa mucho el tema de empujarte la silla, me imagino. Sí, que es como el ejemplo que quería también. Que tiene todo el mundo y que a veces te complica más. O sea, a veces no estás en la posibilidad de manejarte uno cuando te quieren ayudar. Como,
A veces pasa que si me quieren ayudar por ahí, es como que decís, no, para, voy yo, porque, viste, encima como que no todo el mundo puede manejar una silla. Es como por ahí medio complicado y todo el mundo iba despacito, y porque yo agarro la silla y vuelo, no vayas despacito, no me voy a hacer nada, no va a pasar nada. ¿Me entendés? Y es como que sí, el hecho de querer empujar la silla o el te ayudo o el. No, está todo bien, correte que paso, listo. A vos por lo menos ve, a mí me dejan en la esquina contraria, me dejan totalmente desorientada. Bien, ahora les doy una pregunta con respecto a eso también, que, digamos, ¿ustedes creen que los parámetros culturales y los patrones sociales de alguna manera limitan a la práctica del deporte, sobre todo la mujer en situación de discapacidad, por ejemplo, la maternidad, lo estético? Bueno, podemos hablar desde lo estético también en otros temas, como la sexualidad, en fin. Pero también, pensando también en aquello que es atractivamente masculino, pareciera, ¿no? Como el fútbol, lo que es el físico-culturismo, o en muchas cosas que tal vez por cuestiones de imitaciones culturales, digamos, y patrones culturales, tal vez no se sigue, no se apoya, no se, digamos, no lo limitan. ¿Ustedes qué creen con respecto a eso? Me refiriendo más que nada a la práctica del deporte. Para personas con discapacidad, si se la endiosa, si se la eleva más de lo que es. Sí, no, en realidad me refiero más a los patrones culturales, me refiero a la maternidad, me refiero a la mujer en sí, ¿no? La maternidad, por ejemplo, ¿no? De repente hubo un caso de una atleta, digamos, convencional que digamos, estuvo embarazada, quedó embarazada y sus sponsors le bajaron el sponsoriado, qué sé yo. Bueno, ella denunció en su momento, esta atleta. No recuerdo el nombre, la verdad que estoy muy mal en dar. Española. Este caso, pero se puede buscar y lo pueden encontrar. Sí, lo pueden encontrar. Pero bueno, la cuestión es que en este sentido, con respecto al deporte adaptado y todo esto, ¿ustedes creen que los límites, digamos, o lo limitan los patrones culturales y digamos, y sociales? Estamos bastante parejos en ese sentido con el convencional. Está claro en el ejemplo que vos das. Por ahí a mí, en lo personal, me pasa que yo hago una disciplina que es muy masculina, porque hago lanzamiento, y es como, siempre se lo ve al varón como lanzando. Incluso, sí me ha pasado de que me han criticado, que eso siempre lo hablamos con Flavia, la manera de lanzar, que te dicen por ahí, lanzar como hombre, o sacar el cacho que hay en vos, o esas cosas, pero creo que hay... Estamos bastante parejos en este sentido con el convencional. No pasa tanto por la discapacidad, sino más bien por ser mujer. En realidad yo creo que pasa más por no ser hombre. Claro. Porque el deporte básicamente no es... a ver, voy a poner un ejemplo re básico. ¿Quién no mira los partidos de la selección argentina de fútbol masculina? ¿Sí? Fútbol 11. Pero seguramente hay deportes, selecciones que tienen muchísimo más éxito que el fútbol masculino y no lo miramos tanto, porque el deporte en realidad se creó para un determinado modelo de hombre y para un determinado modelo de hombre con una determinada clase social. Y eso al día de hoy no lo hemos todavía podido equiparar. Si bien ha crecido, como decía Milian, en determinado año empezó a participar la mujer de los Juegos Olímpicos. Y convengamos que en el 2018, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, se pudo igualar el número de mujeres y varones participando en los Juegos. Sí, hay todo un crecimiento. De hecho, las mujeres en el movimiento paralímpico son mucho más hoy en día. Tal vez en la categoría que está Dan ahora, antes no había mujeres argentinas lanzando. Y hoy sí existen, hay un crecimiento, pero sigue siendo muy abismal la brecha, porque en realidad el deporte se creó justamente para un hombre y un hombre determinado, ¿sí? Entonces sí hay diferencia, pero vamos haciendo camino, lo que pasa es que los caminos siempre son largos. Claro.
Bueno, igual creo que no tenemos mucho mercado deportivo, ¿no? No tenemos mucho para elegir. Tenemos que agarrar lo poco que tenemos disponible. No es que tenemos una variedad de si quiero hacer esto, sino en el deporte para personas con discapacidad no hay mucho. O sea, agarrás lo que tenés en tu zona porque tampoco podemos elegir. Sí, eso es verdad. Verdad. Sí, alguien quiere. Sí, no sé qué decidí, que alguien faltó hablar ahí, contar algo, decir con respecto a esto. No, yo estoy de acuerdo en lo que dicen las chicas. El deporte para personas con discapacidad depende del lugar donde estés, es el lugar, es lo que te van a ofrecer. De hecho, acá en Chacabuco se formó hace poquito. Si bien siempre hubo desde la escuela especial y un profe, el profe Nano, que siempre se movió para las personas con discapacidad, pero como que le faltaba una patita a eso, ir a la escuela paralímpica. Y si bien Marian en este momento, por ejemplo, tiene para hacer básquet y atletismo, no hay otro deporte el cual le podamos ofrecer. Pero sí, tranquilamente se podrían sumar más profesores o más personas y decir, bueno, armamos el equipo de vóley sentado y ver quién puede. Y con respecto a lo de la mujer, sí estoy de acuerdo con Flavia, cada vez más son las que participan en los deportes. Antes era como hasta vergonzoso, una mujer, la misma mujer le daba vergüenza ir a hacer un lanzamiento porque era medio varonil, porque buscabas a la mujer grandota, porque buscabas a la mujer con fuerza, y como que suena. No, aparte la mujer con discapacidad se la ve como asexuada. La mujer con Sí. discapacidad es un angelito con aureola y alitas, que no tiene sexo, que no tiene vida privada, y así es como se la ve y se la percibe socialmente, ¿no? No es ya una mujer con discapacidad en un momento, se siente cosa, ya pierde ese lado femenino, ¿no? Y es importante recuperarlo, inculcar, volver a hacer que esa mujer se sienta mujer, porque estar en una silla de rueda o con un bastón o con una discapacidad visible, la misma sociedad te hace sentir, te cosifica. Y más, volviendo a lo que dice Cris, si nos ponemos a pensar, ni siquiera ni los preservativos ni las pastillas anticonceptivas tienen braille. Claro. Claro. Vicky o faltó, perdón, Mariana o Milagros con respecto al tema. Bueno, Bueno, yo opino. Juan. A ver. Juanjo Milagros sabe que o. participé en un spot publicitario de mujeres deseadas y deseantes, donde había mujeres todas con discapacidad ciegas, en silla de ruedas, con discapacidad intelectual, todas seductoras, en ropa interior y transparencias. Ese spot publicitario fue en toda la Argentina y tuvo muchas críticas a favor y muchas personas horrorizadas, horrorizadas, sobre todo las personas mayores, porque no podían conseguir que dos personas, una persona en silla de ruedas se siente con un bebedor y se saque una foto para que la vea todo el colectivo, ¿no? O con dos mujeres ciegas estén en lencería y con transparencias, y porque había parte de la sociedad que lo veía como algo, como dos mujeres sexys o una mujer sexy o un grupo de mujeres sexy y otras que lo veía como insultante. Entonces, ahí está el tema de la difusión, de la visibilización de la mujer y hacer que la mujer vuelva a ser mujer aunque tenga una discapacidad y hacérselo llegar a la propia mujer con discapacidad, que es la primera afectada y la primera que pierde su autoestima. Mariana o Mili, algunas quieren Sí, decir algo sobre. a mí me parece que sí, es como que te van. En mi caso, yo por ahí tengo mi silla de ruedas color rosa, porque es el color que me gusta. Entonces, por ahí es como, ay, la nena, ¿viste? Yo en mi casa, en mi entorno, ya todos me conocen. Yo no cambié mi forma de ser
Ah, porque yo tuve un accidente de tránsito hace 4 años, que soy usuaria de silla, y desde hace 4 años mi forma de ser es la misma. Sigo en pareja y yo soy una mujer. Yo me pinto los labios, yo me voy al boliche, me pongo un escote. Y creo que eso es lo que la sociedad por ahí le cuesta ver, que yo estoy en silla de ruedas, pero yo sigo siendo una mujer. Y tengo mi novio, y tengo mis cosas, y tengo mis situaciones, y no pasa nada. Creo que la discapacidad es un tabú para la sociedad en muchas ocasiones, y pasa esto que dice Ana, que dice Cris, que como que te van quitando esa personalidad de mujer, ese feminismo. Derechos Creo de mujer. que, exacto, creo que ya, como que ser discapacitada te quita el género, digamos. Yo, sos una persona discapacitada. Y yo, sin embargo, digo, no soy discapacitada. Yo soy una mujer usuaria de silla porque tengo un montón de capacidades. Son diferentes, pero todos los individuos tenemos capacidades diferentes. Y creo que pasa eso. Me parece que la discapacidad se ha vuelto un tabú, incluso más que nada en las mujeres. Pero sí, creo que hay que visibilizar esas cosas. El tener un escote, el ponerte una pollera, o el Claro. sacarte una foto en bikini, en ropa Yo interior. creo que también a Me las parece personas que... con discapacidad nos aniña mucho, como que somos eternos niños en muchas situaciones. Y no, a ver, voy creciendo, crezco con mi discapacidad, no, pero me convierto en un adulto. Incluso Exacto. un ejemplo muy burdo es la persona con síndrome de Down. Siempre es el chico, el nene. Y capaz que esa persona tiene 50 años, o sea, ya dejó de ser Sí, es un... verdad. Por eso yo Entonces... mencionaba, perdón. No, sí, ya está. No, por eso yo mencionaba el tema del color de silla. El color de mi silla es rosa, rosa pastel, pero porque a mí me encanta el rosa pastel. Pero no quiere decir que yo sea una nena. Voy a cumplir a fines de noviembre 30 años. No Claro. soy una nena, me parece. Soy una mujer. Sí, tal cual. Ese es el eterno tema, ¿no? De que nos aniñan, que no nos no estimulan nuestra autoestima. Perdón, pero esto es un pensamiento mío y no involucro a nadie. Las escuelas especiales se inclinan mucho a eso, a no levantar la autoestima de la persona con discapacidad, aniñarla. ¡Ay, pero qué bien! Y aplaudir, bueno, esas cosas. Que por ahí no le dan adultez a la persona con discapacidad, sea cual sea la discapacidad. Aparte, hay que dividirla. Digamos una discapacidad, no quiere decir que sea la misma discapacidad. Y generalmente nos unen en un solo grupo. Somos todas personas con discapacidad. Y no, somos todas con una discapacidad específica, que eso no quiere decir que seamos... que sea de desclasificar, o sea, de que nos descalifique, sino que hay que trabajar cada discapacidad porque eso empodera a la persona con discapacidad. El estar con tus pares es algo que aumenta tu estimulación, que te ayuda a salir adelante. Así que es un tema ya muy arcaico, ya de hace muchos... digamos, décadas y siglos, que las escuelas especiales no están cumpliendo la función que verdaderamente tienen que cumplir, ¿no? Porque han quedado estancadas en un esquema muy antiguo. Quería decir discapacitante y otra vez, así que perdón. Bien, Mili, ¿te quedó algo ahí, Mili, con respecto a la pregunta? No, justo iba a opinar lo mismo que Dana y que Mari, que eso es lo que iba a decir. No tengo nada para decir. Juanjo, volviendo de Sí. chicas también, volviendo un poco al tema, ¿no? Del deporte específico, y ensamblándolo un poco con lo que dice Cristi de la educación, también está, digo, porque todas estas cuestiones que pasan son consecuencia de la sociedad y de la historia y de la cultura que traemos, ¿no? Por ahí, llamarnos al deber, como decía Vicky, de poder decirle a una persona, no, mirá, es por acá, ¿cómo te ayudo?
el que la misma persona con discapacidad pueda decir, yo, mirá, no soy una niña, ¿sí? Soy una mujer. Es también un poco hacer comunidad e irnos educando, ¿no? Porque nadie nos enseñó la forma correcta. Pero sí hay mucha gente dispuesta a aprender las formas correctas. Y en esto que traía un poquito de la educación, fue muy importante cuando va cambiando el modelo de abordaje educativo, que se empieza a hablar de los modelos más inclusivos, donde la persona con discapacidad empieza a estar en la escuela común, se da un paralelismo entre esto y por ahí las primeras televisaciones de los Juegos Paralímpicos. Entonces, la persona con discapacidad, lo intuyo por ahí, y también lo he escuchado de algunos deportistas, que empiezan a ver que realmente es posible hacer un deporte y se empiezan a insertar en la práctica deportiva. Y eso fue re bueno, fue maravilloso, y hoy en día tenés, acá mismo tenés atletas, y hasta atletas de selección en Argentina, atletas que han salido internacionalmente, a representarnos y que nos han representado mejor que los deportistas olímpicos. Que no voy a decir que los deportistas olímpicos sean buenos o malos, pero sí que hay un mayor éxito del deportista paralímpico. Y eso habla del compromiso, de la calidad de persona primero, de deportista después, y de las capacidades, ¿sí? Porque históricamente el deporte paralímpico ha traído mucho más medallas que el deporte olímpico. Entonces, si bien tenemos que seguir revisándonos y hacer mea culpa de las cuestiones que como sociedad estamos en falta, y no solamente con la persona con discapacidad, hablemos de diversidad sexual y un montón de cosas más, pero también subrayemos un poco que estamos creciendo y que hay deportistas con mucho talento, y que eso tiene que ver con... Ese otro temita, yo no sé por qué la discapacidad la mezclan con la diversidad sexual, porque creo que las personas que tienen diversidad sexual no tienen discapacidad, o diversidad sexual es algo discapacitante. No entiendo esa parte y nunca me quedó clara, pero acotación al margen. Yo no mezclé, yo hablo del nivel de discriminación para todas las personas que salen de un modelo hegemónico. No mezclo para nada, porque no tiene nada que ver. Hablo de la segregación que sufren las distintas minorías en la sociedad, ¿sí? Exacto. Bien, y volviendo un poco al tema, yo te escucho la verdad estoy interesadísimo en lo que están diciendo. Estás aprendiendo un montón. Me estoy aprendiendo, siempre uno aprende, o por ahí cuestiona, es lindo también. Sí, por no, ahí. Lo importante es que siempre quede algo dando vuelta para pensar. Uno no puede cambiar el pensamiento o la estructura de un momento para otro, es un proceso, me parece a mí. No, claro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, esto lo hablo con varones que todavía no pudieron entender algunas cuestiones, que por ahí yo sí, a mí me faltan inclusive aprender un montón más, tanto para la discapacidad o para que lo que tenga que ver con la mujer, pero te das cuenta en la forma de mirar, o cuando se van, decir, vamos a seguir pensando, y vamos a discutir nuevamente. Entonces ya está, el granito lo dejé, las semillitas ya la dejé. Creo que se trata de eso, también para la discapacidad. Chacabuco con la escuela paralímpica está dejando, puso algo donde la gente pasa y mira, está parando la oreja. Ah, yo no sabía que había eso, y no había, en realidad no había, le decimos nosotros. Ahora hay. Ahora hay. ¿Y ahora qué hacemos? Bien. Ahora que estamos, ¿qué hacemos? ¿Le damos espacio o no le damos espacio a la discapacidad? Al derecho a la persona con discapacidad. Ahora yo me quería referir también a esto de sublimar, ¿no? Que ahí un poco lo estaban hablando ya, con el tema de la infantilización, de la discapacidad, del creer esa cosa del eterno niño, la cuestión de la sexualidad que también lo he hablado, ¿no? De esas personas deseantes, ¿no? Como bien decía Mariana, yo tengo un novio, sigo siendo mujer, ¿no? Esa es una mujer deseante, y todas, supongo, todas son mujeres deseantes, en el sentido de que a veces se vuelve, como dice Cristina, sexuadas, en fin. Pero ahora quiero ir como más allá y hablar de esto del sublimar, el deporte adaptado, ¿no? Como esta cuestión, por ejemplo,
¿no? De una persona que hace un deporte, gana una medalla y dicen, uy, pero qué bueno, ¿viste? A pesar de que tiene una parálisis cerebral y que, o que tiene una, o no puede caminar, o está tullidita, o no sé, bueno, ya exagerando, ¿no? Pero y sin embargo, mirá, es una campeona, una superhéroe, qué grande, qué ejemplo de vida, cómo nos enseña. Que en realidad uno dice, bueno, sí, nos enseña, es verdad, siempre nos van a enseñar, pero a veces como que se exacerba demasiado, se sublima demasiado. Y yo quería preguntarles qué piensan con respecto a este sublimar el deporte adaptado. Mili, ¿te sentís una heroína? Mili. A ver, Milagros, ¿estaba por ahí? Acá estoy. Dale, mira, te preguntó algo la profe. ¿Vos te sentís una heroína, una super mujer por haber ido a Lima? ¿O estás igual? Sí, estaba ahí, no sé si lo sentía, pero como que decía, ¿qué hago acá? O sea, tipo, como que no me lo creía. Pero digo, que cuántas mujeres sueñan estar ahí, y digo, ah, lo logré. Como que caí cuando llegué acá a Argentina, porque uno estaba ahí, no caía. No tomaba noción de lo que había como logrado después de mucho tiempo. Preguntándole a Miri, entonces a ella le podemos preguntar esto del sublimar, de quiere decir como esta cosa de alabar a una persona, digamos, sus atributos o lo que ha logrado de una manera exacerbada, exagerada, ¿no? Como si vos fueras una superheroína, ¿no? O te ven como, y capaz que no te ven como una deportista, sino que ven como algo social, algo que lograste, superaste y que, ¿no? Eso es más que nada, por ahí va la pregunta. Sí, lo siento, pero es como que tampoco quiero sentirlo porque como que siento que, no sé si me agrando, pero no sé cómo explicarlo. Como que siento que soy algo como importante para la gente, como que llamo la atención en lo que hago, o me tienen como una, sí, heroína puede ser la gente, pero como que yo trato de no verlo, porque como que siento que me agrando. Creo que va más, valora más por ahí el hecho de poner más hincapié en la discapacidad en sí que en el deporte que estás haciendo. No sé si me explico, como... Sí. La otra vez había visto una nota de... bueno, era un chico justo, pero... que le ponían, tiene parálisis cerebral y corre como un campeón. Tipo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy haciendo mi deporte como lo tendría que como cualquiera. Hacer cualquiera, claro, ¿entendés? Pero es como, por tener discapacidades, como se pone más hincapié en la discapacidad y en lo que... Ya llegó por tener una discapacidad que en el deporte en sí. Yo creo que nos ponen como superhéroes en ese sentido. Como... Sí, de hecho Netflix no hizo una película de los superhéroes, sí. No sé qué. Sí, son sí. A mí me encanta escucharlos, verlos, porque son unos genios en lo de, hablando de como profe, como entrenadora, en lo que hacen deportivamente, pero... no, al título, por ejemplo, no me pareció. O sea, no. ¿Me explico? Para ayudarlos un poco. Están marcando sí. Más la discapacidad, me están poniendo más como pobrecitos que resaltando lo bueno. Claro. Claro, yo me refiero para ayudarlas un poco. Sé que en el deporte uno genera una disciplina. A ver... Milagros tal vez no llegó a competir seguramente a eso porque tuvo una disciplina, porque hubo horas de trabajo, como cualquier deportista de alta competencia, ¿no? También acá Dana y las demás, como cualquier deportista uno tiene un entrenamiento, se golpea, llega, digamos,
digamos, también con los músculos que te duelen, o sea, todo lo que tiene un deporte, ¿no? En la alimentación, en el buen dormir, ¿no? Se exige y hay una disciplina que exige, digamos, un trabajo y que después ese trabajo se ve después en competencia, ¿no? Y que pasa también todo el estrés de competencia. Entonces, por ahí iba un poquito mi pregunta, ¿no? Y como que esto de sublimar, como dice un poco también Dana, esto de sublimar, lleva un poco a esto, digamos, de ver a la persona con discapacidad que mágicamente ganó un premio, mágicamente corre como un campeón, ¿no? Pero como que tenemos hora de entrenamiento, hora de ir a la cancha, hora de movilizarnos, más aquí en Ushuaia, nieve, hielo, dolores musculares, nos lleva un montón y es como que nos desvalorizan porque por ahí tenemos el entrenamiento como cualquier deporte convencional, pero, claro, no, porque tienen dispacidad, no, es como que no merecemos el esfuerzo que nos conlleva esto, ¿no? Porque es cierto, hay días que uno llega a la casa muy dolorido de tanto entrenar, y más cuando está cerca de un torneo, tiene que entrenar más todavía. Y eso no se valora, me parece que es que nos hacen un favor, y no es así. En Tokio por ahí se vio mucho que no, como que no le dieron importancia a los atletas paralímpicos, que yo veía como que la gente ponía apoyemos a los atletas olímpicos, que arrancó el torneo y terminó los Juegos Olímpicos y para los paralímpicos no había arrancado todavía y arrancó. Esas cosas como que vos decís, si te apoyamos a los olímpicos, apoyanos a nosotros también, que tenemos horas de trabajo igual que vos y tenemos el mismo esfuerzo que todos ellos. Exacto, a mí me parece que también, hablando de esto un poco, de que Vicky le preguntaba, ¿te sentís una heroína? Me parece que por el hecho de que se tiene una discapacidad y se está haciendo un deporte, o se está haciendo una carrera, o se está yendo a trabajar, es medio como que te enaltece en ese sentido de decirte, wow, mirá qué bien, che, a pesar de que está en silla de rueda, va a la escuela, rehabilita, y es como que sí, pero vos también, o sea, vos también podés ir a trabajar, jugar al básquet y hacer una carrera. No porque yo esté en silla de ruedas me hace más especial. Digo, mi novio es una persona convencional y no está en silla de ruedas, y yo sí. Bueno, ambos estamos haciendo una carrera. Y él se rompe quizás hasta el doble que yo. Y no se lo enaltece por ahí, o nosotros sí, pero por ahí, hablando de otra persona, no se la enaltece como si por ahí de decir, wow, mirá cómo ella puede, a pesar de... Y todos podemos. No me hace más especial a mí porque estoy en silla de ruedas. Inclusive me parece que eso tiene que ver un poco... Hasta suena un poco cínico de parte de los que no tenemos discapacidad, porque decís, mirá cómo hace. En realidad, por dentro, yo estoy pensando, mirá las cosas que tiene que hacer, porque no hay una rampa, entonces tiene que venir el novio a empujarla de atrás para que no se vaya de espalda, no se dé vuelta, y tengamos que salir todos corriendo al hospital para que... Me parece a mí. Yo le veo eso a veces, muchas veces. O mirá, pobre, claro, le ayudan. Mirá, no ve, entonces, claro, porque no puede ir por una vereda. Porque si nosotros como sociedad tuviésemos un montón de cosas adaptadas, no, como corresponde, la vereda como corresponde, la rampa. Mira, ¿cuántas veces encontramos las rampas? ¿Quién hizo la rampa? Vos, señor arquitecto, ponele en este caso, no sé, o de obras públicas. ¿Te subiste una silla? ¿Hiciste fuerza con la silla para ver si esa rampa está bien? ¿Bajaste esa rampa? Yo creo que siempre es una cuestión de empatía. Una rampa que desemboca en un paredón con un poste al lado. La discapacidad existe cuando hay barreras que te impiden vivir tu vida normal. Si no, no tenés una discapacidad. Es así. La discapacidad aparece en las barreras. Claro, insisto con que es una capacidad diferente. Digo, todas nosotras tenemos un montón de capacidades, como cualquier persona convencional, que por ahí yo soy igual que otra persona que camina. No me hace ni más especial, solamente tenemos condiciones diferentes. Yo me desplazo braceando una silla de ruedas, pero puedo ir charlando al lado tuyo, de una esquina a otra, y vos vas caminando.
y somos iguales. Me parece que a veces se enaltece y en otras veces se discrimina o se aniña, o hay un montón de cuestiones que se apoyan sobre la persona que tiene una capacidad diferente o un impedimento para, y creo que ahí hay un montón de puntos también para charlar, digamos. Cuando se habla de lo inclusivo, ¿no? ¿Cuándo nos dejaron de incluir? ¿Cuándo me sacaban a mí de estar incluida? Yo no me enteré nunca, claro. Pero parece que dejé de estar incluida y ahora tengo que estar incluida en este lado, en el otro lado, y todo es inclusivo. Ah, miércoles, no me había enterado. ¿Cuándo me sacaron? Me hubieran avisado. Eso pasa. Por ahí. En lo deportivo se ve mucho el tema de que no se valoriza el esfuerzo en sí, sino tu discapacidad se pone por delante de todo el trabajo que hay detrás. Entonces la típica frase, qué lindo te vas a pasear cuando te vas a un torneo, y, claro, y por ahí no valoran todo el esfuerzo que hay detrás, y no me voy a pasear nada, me voy a competir, o sea, y por eso está bueno y claro, y por eso está bueno visibilizarlo, para que se vea todo lo que uno, todo lo que una trabaja, todo lo que una hace para llegar a competir, para ir a jugar un partido, para lo que sea. Creo que está bueno visibilizar todo lo que se hace. Incluso mucho más en el deporte, claramente, porque se cree que nada, que jugás bien porque naciste así. No, yo voy a práctica, yo me pongo, escucho a los profes y dale que va. Pero me parece que pasa eso. Que falta visibilizar y que la sociedad vea y que la sociedad comprenda que hay un trabajo, que hay fuerza, que hay ganas, y que no es todo por arte de magia. No por tener discapacidad vas a poder llegar a un cierto nivel o lo que sea también. Es como que a veces se piensa que como competís en deporte adaptado, muchas veces se cree que es más bajo el nivel. Entonces, bueno, lo puede decir más Vicky o Flavia, pero como que son pocos también los que llegan. Entonces, te esforzás igual o más que cualquiera. Y Flavia, no sé qué pensás en lo que están hablando. La realidad es que estoy de acuerdo con todo lo que dicen las chicas. Por ahí lo que dice Mari es que esto de que, bueno, que tenemos o tienen capacidades diferentes, por ahí las condiciones. Entonces, yo estoy más de acuerdo con llamar que son condiciones diferentes. Y que en realidad, si no existiesen todas estas barreras, no tendríamos tanta vulneración de derechos para cualquier minoría, no solamente las personas con discapacidad. En la parte deportiva, la verdad que, salvo el fútbol, y insisto mucho con el fútbol, porque la Argentina es muy futbolera, aunque ganes o pierdas, yo te voy a alentar, aunque ganes o pierdas, yo te sigo a todas partes, dicen las hinchadas en el fútbol, y es así solo con el fútbol, al resto de los deportistas, sean mujeres o varones, del resto de los deportes, por lo general, necesitan tener la medalla colgada en el pecho para tener el reconocimiento. Pasó, no sé, con las leonas en su momento. Marcaron una historia, pero hasta que no llegaron, nadie las miró y se pelaron igual que cualquier otro deportista o cualquiera de las chicas que están acá. Entrenan la misma cantidad de estímulos semanales que los convencionales, mujeres y varones entrenan lo mismo. Digo, pero el reconocimiento no llega hasta que no está el logro, y muchas veces ni siquiera así de. Entonces, yo creo que es algo que se repite en toda persona que no sea ese hombre para quien se generó el deporte, y se creó el deporte, y se dieron todas las condiciones. Sigo insistiendo en que hay camino, que siguen pasando cosas buenas, que seguimos creciendo, pero sí creo que hay que llegar a un cierto logro para que haya reconocimiento. Y en el caso de las chicas, lo están diciendo en primera persona, por ahí es, bueno, tenés una discapacidad y gracias, y a pesar de eso, pudiste llegar.
o también se cree esto de que el nivel es más bajo, como decía Dana, y en realidad muchísimos deportistas paralímpicos han roto récord de Juegos Olímpicos, o sea, de deportistas convencionales. Entonces, hay mucha creencia falsa de las cosas como realmente son. Hay mucha capacidad para valorar también. Juanjo, hizo el vacío. Creo que también una cosa de las que quería aportar era las redes, más allá de que usemos o no usemos muchas de las aplicaciones que hay, yo sigo a varias deportistas con discapacidad y están logrando visibilizar a todas estas cuestiones que tienen que ver con la mujer. Hoy, ayer, Steffi Ferrando, que es una de las chicas que tiene atrofia medular del espinal, en silla de ruedas, está haciendo el desafío Pinterest, no sé qué, cómo se llama. Steffi fue una de las personas que conocí en Facundo Rivas, y ahí quedé y con muy buena relación. Y hablo siempre, de hecho, le consulto cosas. Y está Steffi en la silla de rueda con un body y al lado la foto de la modelo que está parada con el body. En otra con un, no sé, un chaleco todo floreado y Steffi en su silla de rueda también con esa túnica floreada. Y creo que un poco el objetivo de Steffi es decir, bueno, sí tengo discapacidad, pero no dejo de ser una mujer, que me pongo lo que quiero, hago lo que quiero, muestro mi cuerpo sin tener vergüenza. Bueno, y esto, de las redes, que creo que ayudan muchísimo a visibilizar. Hay un par más que sigo, que no me acuerdo en este momento los nombres, que también están muy buenas, que inclusive hasta cuentan, por la discapacidad que tiene cada una, cómo son las relaciones sexuales, cómo son tener un hijo, que algunas... no por tener discapacidad le tiene que gustar sí o sí un hombre, ellas también son, le gustan las mujeres, son bisexuales, y te hablan de un montón de cosas que me parece que ayudan a sacar a la mujer con discapacidad del lugar donde están. Bien, y con respecto también a lo había nombrado un poco lo institucional, tanto Mariana, creo que están, sí, tanto Mariana, Dana. Bueno, la Universidad de Tierra del Fuego hace un tiempo hizo un convenio con el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad, el CADI, dentro de su grilla está natación, bochas, atletismo y bueno, voleibol también, que es la que hoy está activo, digamos. Pero que, bueno, el día de mañana, si una persona con discapacidad entra a la universidad, tiene la posibilidad de elegir. Yo les quería preguntar si en tus instituciones, digamos, hay algún tipo de voluntad con respecto al deporte adaptado. Mariana, Dana, no sé si quieren contar. La mía, que es la UNLP, había, pero después que llegué yo. Atletismo, porque era lo que yo hacía, y nos pareció bueno decir, bueno, si hay un inter universitario convencional, ¿por qué no hacer un inter universitario con personas con discapacidad? Porque también hay muchas personas con discapacidad dentro de la Facu, pero creo que eso quedó, se desactivó, pero sí, había pero atletismo solamente, no tengo ni idea, sé que en otras facultades no había. Ahí hay muchas universidades que existe, digamos, el deporte, bueno, también el tema de la inclusión, la accesibilidad, todavía está la red interuniversitaria de discapacidad que está trabajando en eso, pero bueno, hay mucho que avanzar. No sé, Mariana, ¿cómo es tu caso? Mi caso, en lo que es la institución de mi carrera, no hay, son la mayoría todos profesorados, e incluso ni dentro ni fuera.
Digo, lo que hay ahora es esta escuela que se está empezando a formar, que es la municipal, que bueno, no ofrece todos los deportes, pero sí hay una variación por ahí pequeña de deportes que se está empezando a formar. Es como decía Vicky, hoy está en la escuela especial, pero si yo, suponte, tuve un accidente a los 25 años, no iba a poder ir a hacer deporte de esa escuela porque yo ya no estaba en la escuela, ni primaria ni secundaria, que es lo que abarcaba la escuela especial. Entonces me iba a quedar afuera del deporte, digamos. Ahora que está la escuela municipal de deporte adaptado, sí, puedo formar parte, de hecho lo soy, por suerte, gracias a Vicky, que me fue a buscar. Así que sí, ahora está eso, y espero que sí, obviamente va a seguir creciendo, porque es como digo yo, lamentablemente no soy la última, entonces estamos preparando el lugar para los que vienen. Uh-huh. ¿Y milagros ahí? ¿Cómo es tu caso ahí? Bueno, vos estás estudiando ya preparación deportiva, digamos, y funcional. ¿Milagros anda por ahí? Sí, sí, yo estoy estudiando y estoy entrenando acá en Bella. Bueno, yo estoy en la selección argentina de atletismo, pero por ahora estoy entrenando acá y mientras estudio. Y ahí, digamos, o sea, ya existe ese para vos, digamos, para una persona en situación de discapacidad, está como todo adaptado, existe, ya hay como algo más sistemático, vos sos como la primera. Iniciación deportiva, que van a, tipo, vamos a dar atletismo para adaptados, como que, porque hay muchos chicos que todavía no saben que por ahí tienen una discapacidad y no se animan, tal vez, a hacer algún deporte, entonces, es como animarlos, o incentivar a la familia que nos lleven, y de a poco que se agrande más eso. Pero sí hay bastante. Claro, claro. No, bueno, es un tema también a debatirlo mucho, me parece, en lo que es en nuestras instituciones educativas. Sí es cierto que, bueno, acá me voy a meter, discúlpeme que me meta un poco en su charla, pero bueno, sí es cierto que en lo que es primaria y secundaria uno tiene todo el escenario preparado, ¿no? Las luces, todo. Y bueno, cuando llega a la universidad es como que de repente te empiezan a desarmar el telón, ¿no? A sacarte las luces, ¿no? Se va la gente, las cámaras, todo. Me dejaron solo, ¿no? Y a veces pasa eso en lo que es en la universidad, ¿no? Como que todavía hay algo a desarrollar ahí. Y de las personas con una discapacidad, ¿sí? Y bueno, soy de las personas que, disculpen que lo diga, digamos, habla de algo personal, pero soy de las personas que piensa en que en algún momento de la historia esto va a ser común y autónomo para la sociedad. Es decir, ya no necesitemos de un Estado ni de ciertas formas, sino que ya las reglas van a estar planteadas ya desde el sentido común y desde una convención social, donde todos sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad y todos sabemos que existe una diversidad y que, bueno, se puede dar, ¿no es cierto? La última pregunta, como para ya terminar, la verdad que increíble la charla, me encanta escucharlas, es un poco, ¿cuándo iniciaron el deporte? ¿Qué les causó eso en su vida? Si podés, milagros, por ahí empezar. Yo voy a ir nombrando cada uno. Yo empecé en el 2012. Yo antes hacía deporte, pero no era el deporte que hago ahora. Hacía gimnasia rítmica. Y bueno, de María Massa es la que contacta a mi mamá para que empiece el atletismo, y yo no conocía atletismo hasta que arranqué, y bueno, y ahí me empezó a gustar, me motivé, y seguí, bueno, fui a los Evitas, a los Emerentes, y acá estamos, 6 años hace ya, y me cambió muchas cosas, como pensamientos, la forma de valorar más las cosas, mentalmente me enseñó muchas cosas en deporte que capaz
por ahí si no lo hubiese hecho, no hubiese tenido esas enseñanzas que hoy tengo, y también amigos, gente, profesores, que, o sea, si no lo hubiese hecho, te juro que no estaría en este mundo del deporte. Está bien, buenísimo. Ahí, Mariana. Yo hago deporte en realidad en silla desde el año pasado, que arrancó todo esto de la Escuela de Deporte Adaptado Municipal. Antes sí hacía, antes de mi accidente, digo, hice fútbol, hice hockey y handball, y nunca había hecho básquet, nunca. Y bueno, ahora lo hago. Y me gusta, creo que el deporte es salud en todos sus aspectos, en lo emocional, en lo físico desde ya, y en lo social. El deporte es armonía, transmite y genera armonía para quienes lo practican, para quienes lo van a ver, para quien lo enseña. Para mí que el deporte es muy saludable, a mí me está dejando un montón de cosas lindas, me estoy llevando de cada práctica, de cada persona que veo, que conozco, porque yo antes de esta escuela de deporte adaptado, había un montón de gente que no conocía, con discapacidad, con usuarios de silla. No los conocía, a través de esta escuela. Y hay un montón más que todavía no conozco, que esperamos que se acerquen a la escuela. Y hay un montón más, pero creo que eso lo provocó el deporte. Gracias al deporte yo conocí a otros chicos usuarios de silla, que antes no los veía. Y así que nada, creo que el deporte es salud en todos sus puntos. Sí, en la universidad tenemos a Hugo también, que es usuario de silla de ruedas, él también tiene discapacidad adquirida como vos, y él nos decía que nunca había tenido contacto con una persona con silla de ruedas. ¿Vos antes del accidente alguna vez tuviste en contacto con personas con silla de ruedas en situación de discapacidad? No, más que por ahí alguna abuelita, algún abuelito, porque eso también es raro, es menos habitual. Porque la gente te dice, es raro, mirá, tan joven. Y bueno, me pasó, tuve un accidente de tránsito, me dejó esta consecuencia, una lesión medular, soy usuaria de silla y sí, voy a cumplir 30 recién, una pebeta. Pero sí, la gente no estaba muy acostumbrada a ver gente joven, y mucho menos con esta tan activa, digamos, de decir, hago básquet, estoy haciendo una carrera, voy a trabajar, me voy al boliche, porque el boliche también voy. Para la gente es muy inusual ver una chica joven usuaria de silla. De hecho, me pasó, estoy haciendo la residencia, y a mis alumnitos, estuve dando la primer parte de la residencia en primer grado, y ellos no lo podían creer. ¿Viste? Porque están acostumbrados que por ahí la persona que está en silla de ruedas es una abuelita o un abuelito, ¿me entendés? Y yo soy una seño, joven y usuaria de silla. Claro, es también eso lo nos faltó hablar un poco de este imaginario catastrófico, ¿no? De la discapacidad, ¿no? De uy, pobres padres, ¿viste? Tienen la nenita con no sé qué. Viste, en situación de. Y lo ven como, uy, pobrecitos, ¿no? Qué bárbaro lo que les pasó, qué desgracia. O bueno, qué desgracia lo que te pasó y todo. Y se ve un poco esto tan catastrófico. Y en realidad, bueno, fue un problema, como todos tienen problemas, y bueno. Bueno, a ver quién falta. Cristina. Acá estoy. Bueno, juego goalball. En el 18 creo que empezamos con esto, si no me equivoco, ya hace 3 años, no me imaginé que me iba a atrapar tanto este deporte. Además, durante la pandemia hicimos todo el año entrenamiento virtual, así que también no nos perdonaron la pandemia, correr muebles en el comedor, a saltar y a trotar.
Lo que me da el deporte es un buen estado físico, ¿no? Porque esto de tener una discapacidad por ahí, los tropezones, el llevarte algo por delante, entonces viene muy bien en cuanto a la agilidad, a la orientación también, me oriento un poco más en la calle, ¿no? Porque esto de hacer ejercicios en la cancha, de movimientos ya determinados, me ayuda a orientarme. Y aparte porque se ha hecho una comunión muy buena entre los albatros, todos los jugadores es como que estábamos muy unidos, la verdad que no he participado de grupo de personas con discapacidad visual que sean tan unidos, porque los ciegos son medio retobados, pero bueno, este grupo ha dado todo y da todo, y bueno, hay mucha hermandad en el grupo, así que me ha dado muchas satisfacciones el deporte. Dana, entonces, a ver, Dana. Me dio autoestima el deporte y me ayudó a aceptarme, porque no aceptaba mi discapacidad. Empecé en el 2018 yo a ser autoestima adaptado. Y esto de que decían las chicas, de encontrarte con tus pares, de primero me asustó un poco y después era mucho rengo dando vuelta. Pero después, nada, incluso una de las chicas me enseñó a andar en bicicleta. Yo nunca había podido andar en bicicleta y una de las chicas, Romy, que tenemos casi lo mismo, me dijo, che, pero mirá, yo uso esta bici que es así, asá, y bueno, nada, pude andar en bici gracias a ella, si no, no la hubiese conocido. Entonces, lo que te da el deporte, este choque como de tus pares, de tirarte tip, de decirte, che, mirá, yo uso tal cosa, yo hago tal cosa, te ayuda a tener mejor calidad de vida, no solamente en lo físico, sino te da calidad de vida. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vamos con las profes, vamos a ver con Flavia. A mí que me da el deporte, de este lado, me da gente querida, desde Ushuaia a La Quiaca, tal cual lo dice, o sea, el poder compartir con Edo, cuando la escuchaba a Mili que decía, aprendí esto, aprendí el otro, nos conocimos cuando ella era chiquita y recién empezaba, y con la mayoría de los chicos también, entonces también hemos visto esos cambios, y también hemos cambiado nosotros. Yo creo puntualmente que uno también comete errores en el camino y va aprendiendo de la par de ellos, porque es un acompañar y nadie te enseña cómo acompañar. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Es aprender valores, es tener gente querida por todos lados y personalmente practicar un deporte a mí me permite, que de hecho la pandemia fue una de las cosas que me hizo volver a hacer prácticas deportivas yo, y también me hace un poco sentir y entender qué es lo que pasa por el deportista cuando está en esos momentos de presión, ¿no? De decir, va a entrar en una competencia y que uno lo está acompañando de afuera, o sea, cuando uno entra a la cancha, entra a una pista, a un estadio, como protagonista, digamos, por ahí, es vivir un poco en carne propia lo que deben sentir de manera similar ellos mismos. Entonces yo creo que lo que te da el deporte es eso, es un aprendizaje constante, gente querida y, bueno, nada, calidad de vida, de relaciones. Y nos da la vida, para mí es lo más lindo que puedo haber elegido, así que re agradecida por ese feedback de todo el tiempo. Y con esto de por ahí uno se vuelve muy mental, ¿no? Como el profesor, el deporte, la disciplina, pero creo que te das como ese lugar a emocionarte, digamos, a poder, digamos, más allá del alegrarte, pero esta cosa y esa emoción que la seguís viviendo, ¿no? Ya como que uno ya está más tranqui, o seguís viviendo esa emoción, digamos, de emocionarte y ver los logros. Siempre, yo creo que siempre pasa, para mí pasa continuamente, no sé qué dirá Vicky. Uno por ahí lo puede expresar de diferentes maneras, ¿no? Pero no quiere decir que porque uno no esté llorando completamente
no va a estar emocionado, no va a estar atravesado por las emociones o las sensaciones de ese momento, pero siempre, cada torneo, sea un torneo acá en el poli del barrio, un torneo, ni hablar cuando vas a un torneo internacional a verlo, cualquier torneo nacional, un encuentro recreativo, todo te atraviesa, ¿no? Bien, Vicky. Bueno, acá estoy. Y te da un montón de aprendizajes el deporte. Desde el lado del profe, uno no deja nunca de emocionarse. Yo soy de la llorona. Así que, Mariana dice que sí. Imagínense que ya Mariana, con lo poquito que hace que estamos acá en Chacabuco, ya me vio llorar. ¿Eh? Si hace unos meses te conoce. Hace unos meses me conoce y ya me vio llorar, imagínense. Y nada, a veces el poder de asombro uno lo pierde cuando se pone muy mental, como decía Juanjo, en competencia. De hecho, tuve la oportunidad de ir a Lima, que estuve con Flavia y Mil estaba compitiendo. Yo me doy cuenta que nada, que nos volvemos muy mentales y fríos para verlos a ellos bien, y sea cual sea el resultado, uno a veces le cuesta demostrar lo que le pasa como profe. Pero te atraviesan 2 millones de sentimientos y nada, y es un aprendizaje constante. Por más que uno tenga años trabajando en discapacidad, siempre aparece otro que tiene la misma discapacidad, pero como piensa diferente, aprendes otra cosa. Y bueno, nada, puntualmente acá en Chacabuco para mí es mi ciudad donde yo nací. Así que bueno, nada. Como que tengo cierto compromiso. Más o menos como el de Ushuaia. ¿Eh? Ushuaia me costó mucho irme. Sí, te hemos visto trabajar acá en Ushuaia. Bueno, vamos conociendo también lo que es el deporte, visibilizando el deporte. Y también hoy creo que hemos visibilizado lo que es el deporte femenino. Creo que los que han escuchado mujeres que practican un deporte, que están en situación de discapacidad y que en un momento, seguramente te pasó, en el momento que viste este video, te pasó que te olvidaste que había una persona en situación de discapacidad hablando. Y si logramos eso, la verdad que es un gran avance. Bueno, ahora la propuesta es ver si se quedó algo en el tintero, algo para decir, alguien que quiera decir algo antes de terminar. Yo quiero decir que no dejamos de ser personas, que le vamos a pasar valores a los que vienen. Uh-huh. Que lo que digamos va a marcar a la persona que tengamos adelante, sea colega o atleta. Uh-huh. ¿Alguien más ahí? ¿Le quedó algo en el tintero? Mili, bueno, acá agradecerte este conversatorio, haber conocido a estas chicas tan valientes así, en esa forma de hablar y expresarse tan, tan linda, y bueno, dejarles y decirles que la discapacidad no es nuestro enemigo, que es nuestra compañera. Así que mejor caminar acompañado de la discapacidad que luchando contra ella. Muchas veces nos cuesta, pero sí se puede. Y a veces nos caemos un poco, pero hay que levantarse y seguir, porque ya a esta altura estamos acostumbrados a esta compañera. Un abrazo grande. Bueno, ¿Dana, no, mí, menos, alguno, no, algo? Cristina, que no le tengan miedo a la discapacidad. A todo el mundo asusta, e incluso a nosotros nos ha asustado gran parte de la vida, pero una vez que empezás a disfrutar, te das cuenta que a veces, yo siempre digo que yo si tuviera que volver a nacer, nacería igual, porque siento que no hubiese aprendido tanto sin discapacidad. Nada, eso, que le pierdan un poco el miedo, y que no somos pobrecitos, eso no. No, seguro. Mariana, ¿algo? ¿Nada? ¿No te quedó algo en el tintero? No, yo en realidad, en primer lugar, agradecerte por la invitación. Para mí fue un gusto conocer a estas hermosas mujeres.
Y nada, es lo mismo que decía Dana, no le tengan miedo, no somos monstruitos, ni extraterrestres, ni diosas, somos mujeres que, con condiciones distintas a las que vemos habitualmente y que nada, seguir visibilizando el poder que tiene la mujer, el poder que tiene la mujer con una discapacidad, con una condición distinta. Y nada, se puede, siempre se puede, eso sí. Siempre se puede, creo que la única barrera es el no querer, porque mientras se quiera, todo se va a poder. Así que, nada, para adelante siempre y a mostrar los dientes, siempre sonriendo. Milagros, milagros, ¿querés decir algo? ¿Te quedó algo en el tintero? Una chica, que nada, que solo tenga miedo al deporte y que luchen por eso que tanto quieren y que todo con esfuerzo llegue. Y que gracias por la invitación. Muy bien. Bien. Flavia, quedaste vos ahí, me parece. Te falta decir algo, me parece, porque todas dijeron algo. Bueno, voy a ver qué me sale. No, nada, antes que nada agradecerte y bueno, también por ahí a las chicas que no conocía también un gustazo. Siempre es grato poder compartir una charla, que es lo que hemos hecho, un momento de charla. Y nada, ojalá que sean muchas más las personas que se inserten en el deporte, personas en general, que se puedan insertar en el deporte por todo lo que nos da, al nivel que sea. Y bueno, nada, que hay mucho camino por andar, muchas estructuras que romper, pero que lo estamos haciendo bien, que no hay que desanimarse tanto por las cosas que siguen pasando, sino empezar a ver un poco las que sí van generándose, que son un poco más buenas. Así que nada, sigamos en camino. Muy orgullosa de estas deportistas, y no porque tengan discapacidad, sino porque son deportistas y porque tienen un compromiso asumido con el deporte. Y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Buenísimo. Y bueno, hasta acá sería el encuentro. La verdad, agradecer de vuelta a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, agradecer a través de su Dirección de Bienestar Universitario y la Extensión, Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, agradecer a la FADEPAC. Bueno, también. Por supuesto, agradecido con estas mujeres que se animaron a hablar, a mostrar, digamos, a mostrar lo que piensan, lo que, ¿no? Como dicen, las cosas también, a que son personas políticas como la ven, ¿no? Personas políticas en el sentido de que pueden decidir, pueden opinar y pueden decir. Así que la universidad siempre está abierta a estos espacios. Digamos, se ha comprometido desde hace un tiempo también a trabajar en lo que es accesibilidad y discapacidad. Y bueno, es eso más que nada. Espero que esto tenga sus frutos y vamos a seguir visibilizando seguramente esos temas. Hay que estar atentos. Para cualquier duda o pregunta o lo que sea con respecto a esto, comuníquense a bienestar.universitario@untdf.edu.ar. Después, con respecto a propuestas de accesibilidad, de por lo que quieran también y que alguien que quisiera aportar en algo en estas cosas, accesibilidad@untdf.edu.ar. Bueno, yo soy Juan José, la verdad agradecido un montón por este espacio. Así que bueno, gracias a todas. Gracias, Juanjo. Gracias a vos. Gracias, chicas. Ahí cortamos la. Gracias. Gracias, Chao, chao. Juanjo. Adiós. Chao, Gracias. chao. 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 Acá de grabar. Ahí para la grabación, Vicky. Para que tengo miedo de mandarme.